Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Bueno, me presento en primer lugar, mi nombre es Agustín Alvarenga. Bienvenido a los que no me conocen y para los que ya siempre me acompañan. Hoy estoy acá, en Merlo, en San Luis, un lugar hermosísimo con un día de sol radiante, por eso tengo lentes. Vamos a recorrer toda esta hermosa ciudad desde Avenida del Sol, acá al costadito también donde tengo un casino súper importante. Y verán acá detrás mío una fuente maravillosa. Acompáñame porque primero vamos a desayunar porque es muy, muy tempranito. Dale, nos vemos en el recorrido. Caminando por Avenida del Sol, me cruzo con mi estanciera, que la dejé estacionada acá. Bueno, vamos a buscar un lugar para desayunar. Es tempranito acá, son las 10 de la mañana, las 10 de la mañana, y solamente hay cafeterías, pero es muy muy tranquilo. A esta hora vienen los micros, que vienen distintos lugares de la Argentina. Mucha gente jubilada caminando, algunos jóvenes, pero bueno, se supone que este horario es muy muy tranquilo y se pone bueno a la tardecita noche, pero ahora es ideal para desayunar en paz. ¿Cómo te muestro? Ahí, enfrente de las sierras, un lujazo. Bueno, estoy bien arriba de Avenida del Sol, en la parte de los hoteles más importantes. Mirá ahí todos los carteles, ahora aceite de oliva, longaniza, especiales y todas cosas ricas para comprar. Pero hay algo que nadie muestra, siempre es, está muy bueno. Ahí enfrente hay un cine. Sí, Merlo San Luis tiene un cine, pequeñito, chiquito, pero tiene un cine, con una sola salita, así que bueno. Obviamente quien viene a este lugar no viene al cine, pero si vos quedás muchos días acá o vivís, te cuento que tiene cine y allá enfrente un patio de comidas. Bueno, vamos a cruzar a verlo un poquito. Bueno, este es el patio de comida que le digo a ustedes. Está acá enfrente del cine, el pequeñito cine, arriba en Avenida del Sol. Obviamente ahora no hay nadie, está cerrado, pero se los muestro a ustedes. Inclusive hay comida de otros países. Y esto a la tarde, noche, se pone muy, muy bonito. Cuando puedo me escapo. Está muy, muy bueno, se los recomiendo. Patio de comidas, vamos a ver el nombre. Vamos para atrás. Se llama El Patio Food Trucks, Beer Trucks. Están invitados cuando quieran. Lo que tiene Avenida del Sol, tiene obviamente muchas casas a nivel turístico
Es un lugar muy interesante, muchos locales, mejor dicho, de alfajores, cosas artesanales. También muchas mobiliarias, casas de construcción. Muy, muy bien localizado todo esto. Bueno, y es uno de los centros turísticos más famosos de la Argentina, ¿no? Obviamente San Luis también tiene otros lugares muy, muy lindos. Carpintería, los muelles, otros lugares, en este momento no recuerdo, pero muy lindo, incluso a San Luis capital también. Pero hoy, bueno, estamos acá caminando, conmigo yo, un walking Merlo San Luis, súper tranquilo, hoteles lujosos y suntuosos. Capaz que pasamos por alguno que vos te hospedaste, tuviste unos hermosos días, comentame abajo. Bueno, algo diferente estamos haciendo. Este lugar, de una manera más tranquila y hermosa. Avenida del Sol, muy bonita. Les muestro acá este hotel, es toda una esquina, es un hotel imponente. Y me encanta porque tiene formato como giratorio, se agarra toda la esquina. Es un hotel muy Casablanca, como diría mi madre y mi padre. Está buenísimo, quería mostrarlo. Mirá la entrada, está buenísimo. Vamos acá. Un día espectacular, disfrutando juntos. Ya empezó la primavera. Estamos yendo rumbo al centro de la Avenida del Sol, donde está la famosa Galería del Sol. Despacito caminando junto a ustedes, así pueden apreciar las imágenes. Hermosísimo, los hoteles de lujo en un lugar digno para disfrutar. Me imagino que muchos de ustedes que ven este canal quisieran estar acá y otros estuvieron, así que coméntenme alguna anécdota linda acá en el box abajo de que hayan disfrutado por estos lares. Está bueno. Tatu. Bueno, esto que siempre es muy típico de estos lugares, ¿no? La variedad inmensa. No sé si se aprecia de mates. Miren lo que hay. Uy, esa jarrita antigua me encanta. La jarrita de tomar vino retro. Me la voy a comprar. Está buenísimo. Mates de todos los estilos, de todos los precios. De pie de vaca. No me gana el gusto. Está buenísimo. Miren acá. Jarras. Recuerdos. Merlo San Luis. Los amantes del fútbol también. Casa de cerámica. Entro. ¿Cómo vamos a ir a un lugar de cerámicas? Que está para el lado de las sierras también. Para mostrarles cómo lo hace. Miren acá. Trabajando en madera. Bueno. Estilo de muñequitas autóctonas, capillas. Me encanta. Vean cómo trabajan el mimbre también. Muy, muy lindo. Voy a seguir mostrando. Para desayunar. Ya, bueno, la gente va viniendo. El día va comenzando. Y vamos acá compartiendo juntos. Está bueno. Estoy buscando un lugar lindo para tomar algo. Abracitos. Muy, muy bonitos. Vuelvo a reiterar a la gente, por favor, suscríbanse a mi canal. Siempre estoy haciendo cosas innovadoras, disruptivas. Hoy es caminando Merlo San Luis. Mañana será contando alguna historia por estos pagos. Sin lugar a duda, muchísima gente me llama y se contacta conmigo, me quiere contar sus historias y pasito a pasito, de a poco, voy llegando a cada una de sus casas. Y hoy hacemos esto caminando
suscríbete. Te pido por favor, suscríbete. Ah, y te voy a pedir algo que no pido nunca. Acá arriba tengo en mi banner, mientras te muestro este hermoso lugar, mira lo que es esto. Afrobar, impresionante. ¿Sabes lo que es esto cuando está abierto? Un lujazo. Cafecito, te pido un cafecito. Copate con uno. Arriba es un clic donde están mis redes sociales también. ¿Para qué sirve eso? Haces tu aporte, tu pequeño aporte, lo que más puedas. Estoy queriendo comprarme equipos nuevos para darle mejor calidad a los videos, mejor audio y todo eso. Tu colaboración me va a ayudar muchísimo. Desde ya te lo voy a agradecer y también te voy a mencionar en los videos. Si quieres contar algo, también lo podemos hacer en esta parrilla preciosa. Está muy linda. Uf, preparándose el fogón para degustar al mediodía. Puedes hacer ahí tu humilde aporte con lo que puedas. Yo lo voy a valorar. Se llama cafecito. Bueno, vamos caminando. Bueno, otra esquina muy bonita donde hay pizzerías, cafés importantes, heladerías enormes, muy muy buenas. Y bueno, está muy muy lindo esto. Las típicas casas, ¿no? De artesanías, ropas, cosas muy bonitas. ¿Vieron? Ahí van, ¿vean? Vamos para acá. Muchísimas casas alfajores. Bueno, los precios, les muestro más o menos los precios. La docena. Hay variedad, ¿eh? No se asusten también, ¿eh? Se puede conseguir de todo. Casa de alfajores. Vamos caminando. Tiene más de 10 cuadras la Avenida del Sol. También tiene lugares de juegos para chicos retro y nuevos. Estamos acá en la famosa galería de Avenida del Sol, donde dice Merlo, donde toda la gente viene a sacarse fotos. Hoy lamentablemente las fuentes no están prendidas porque detrás de la letra hay una fuente danzante de aguas buenísima acá en la galería. Pero se lo mostramos. Obviamente nos vamos a sacar una fotito. Podemos mostrar allá, miren qué lindo de fondo la galería. Muy muy tranquila, una mañana tranquila y hermosa. Casa de alfajores, casa de ropas. Un lugar precioso y digno de ver. Bueno, encontré un lugar para desayunar, así que me senté acá. Ya me atendieron con muy buena onda. Así que bueno, acá toda la Galería del Sol. Bien, así que estoy esperando para tomarme algo calentito y bueno, seguir contando más cosas de este hermosísimo lugar en Merlo, acá en esta localidad. Bueno, decirle que está espectacular, hermosísimo el sol, se disfruta a pleno, se los recomiendo. Es un lugar que yo la verdad que tenía adeudado de hace tiempo, venir y bueno, mostrárselo a ustedes. Así que bueno, ahora esperando algo calentito para compartirlo. Cafecito, bien calentito. ¿Café o café con leche? ¿Era? Café con leche. Ah, café con leche, está bien. No me dijo que era. No, pero... sí, está bien. Lo así. Bárbaro. Ahí está. Muchas gracias. No, muy favor. Amable. Bueno, vamos a empezar acá a tomar este cafecito caliente. Acá, para que no vean la cámara. Bueno, ahí te muestro también las medialunas. Mira, qué ricas que están. Están buenísimas. Pero bueno. No hay nada más rico en la vida que no solamente comer la media luna. Está muy buena. Si no, mojarla en el café con leche. Buen día para todos. Está hermoso arrancar la mañana así en Merlo, en San Luis. Algo totalmente diferente. Y obviamente ahora vamos a compartir unas palabras, que sea a usted le gusta escucharme a mí, yo me dedico a coach, yo soy también. Y bueno, me gustaría reflexionar basado en mi vida,
y espero que en muchos puntos ustedes se sientan identificados para progresar. Siempre con el sonido y ustedes pueden progresar, no solamente mostrarles lugares lindos. Bueno, mientras me sigo terminando el cafecito, aprovecho siempre estos videos, como dije antes, no solamente para mostrar lugares lindos, sino para dejar un mensaje alentador con la premisa de que no solamente valga redundancia hacia eso, aliento, sino basado en mi vida, que pensaba que muchas veces no iba a cambiar, que iba a ser lo mismo, que iba a trabajar en Buenos Aires, en una empresa, que cada vez que lo intentaba era por una cuestión de plata, por una cuestión de que no podía. Pensaba que no iba a poder vivir afuera, migrar al interior. Entonces, lo que yo te quiero transmitir hoy es que, como en todos los videos lo hago, es que paso a paso cada uno lo puede seguir intentando. A su medida, no me voy a cansar de decirlo porque en mi video quiero dejarle contenido de calidad, que lo vayan haciendo. Todo esto es basado en las preguntas y comentarios. Y agradezco esta oportunidad por decir muchísimas gracias por los comentarios positivos que me van dejando. Pero mi canal es esa, en la cuestión de aportar a ustedes. Anímense. La verdad que se puede complicar el camino, pero no tanto como ustedes calculan. A veces son sinceramente presa de los miedos. Vamos a tener próximamente un video con una gran, gran persona también que vamos a hablar de eso, los dos. Entonces decidimos aportar en nuestros canales toda esta temática de emprender, pero que emprendas también a nivel emocional, que te empieces a soltar de toda atadura, que no empieces con la excusa de que dónde consigo laburo y todo eso, más allá que sea importante, pero también dónde voy a vivir o eso, empezarlo a trabajar de a poco. Por ahí este video lo está viendo alguien y lo scrollean 2 minutos, como también puede pararlo porque justo lo vi en una oficina o está recostado en su casa. Y me ha pasado que he hablado con seguidores y me han dicho, tu palabra fue clave como para que yo me decida agarrar el volante, subir mis cosas y irme para acá. Obviamente de una manera literal, ¿no? Todo tiene un proceso. Y bueno, eso es lo que te digo. Vos a tu manera tenés que hacerlo. Andá aprendiéndote de las cosas. Cree en vos. Cree en vos. Cree puntualmente en vos porque sinceramente sí se puede. Que no te digan nada. Y si tu entorno te empieza a ser tóxico y te empieza a decir, no, qué bueno, qué trabajo, qué vas a hacer y que todo eso, no lo escuches más. Te digo que también compartas con ellos, compartí con ellos, pero hay cosas que no debes hablarlo. Porque por ahí no lo hacen de malo, trato de no hablar de la envidia, ¿no? Por ahí lo hacen de ignorantes emocionales, sin tirar maldad hacia vos, sino creyendo que te están cuidando. Y realmente lo que están haciendo es detener tu tiempo, el cual es valioso y no vuelve más. Entonces, esto no es palabras genéricas, esto es basado en lo que me pasó a mí. Si a vos te sirve bien, si no, buenísimo, lo intenté. Pero sinceramente es lo que deseo, es que te animes a ir a donde quieras. Obviamente siempre te estoy mostrando tras la sierra, en los lugares por donde yo voy, paseo. Pero hoy estoy en San Luis, así que también seguiré recorriendo estas provincias. Y sinceramente te abre la cabeza. Vas caminando, vas pensando, estos pequeños grandes lujos. Yo hasta ahora, por ejemplo, tenía que estar trabajando en una empresa. Trabajaba en una empresa de marketing de automotores, hacía todo ahí, en Mataderos, en Capital Federal, en Buenos Aires, para que lo sean de otros países y me miran. Y miraba desde la ventana, entre tener unos jefes súper densos, gracias a Dios no los tengo más, y miraba y decía, ¿cuándo me voy? ¿Sabes cuándo te vas? El día que empiezas a anotar en un papelito, de ese día te estás yendo. Por ahí físicamente te vas a retrasar, pero de ese día te vas a empezar a ir emocionalmente. Y después el físico, que es lo que más te importa, pero yo sinceramente no te aconsejo, te sugiero que vayas tomando la premisa de ir paso a paso. Anótate en un papel porque eso te plasma y te ayuda mentalmente. Empezá a decir no a muchos gastos, empezá a decir voy guardando de a poco, voy guardando de a poco, voy viendo, voy chusmeando como eso, voy viendo blogueros interesantes, de ya suscribite a mi canal, pero que sinceramente te aporten, que te dejen algo y que te animen a seguir avanzando. Vuelvo a decir, yo me animé a hablar de esta manera desde que sentí que mucha gente me está escuchando y la verdad me halaga demasiado. Yo no soy un consejero del año, pero tengo la mejor para ustedes. Entonces, construyan así su vida, vayan nutriéndola, vayan averiguando las cosas que quieren. ¿No tienen una idea para hacer un emprendimiento? Bueno, ya saldrá. ¿No saben de qué van a trabajar? Ya vendrá. Mientras tanto, vamos abandonando todo eso. Vamos poniendo lo que tenemos en venta, lo ponemos en venta y lo que no tenemos vamos viniendo. De a poco.
Entonces, anda formándote de ahí, con tu familia, de a poco. Yo voy a siempre dar la mejor noticia para vos, el canal informativo. Pedime de qué quieras saber, escribime en el box. Yo de a poco voy construyendo mis videos junto a ustedes. Este canal, sinceramente, es junto a ustedes. Entonces, muchísimas gracias por seguirme. Voy a seguir dando vueltitas y mostrándole este fabuloso lugar que estoy acá. Y decirle que estos son pequeños grandes grupos. Como le iba a decir, que me estaba olvidando. Yo hasta ahora tenía que estar en la oficina así, esperando la hora de almorzar con mi tarjetita para marcar. Y viniendo estos días de calorcito, no, a muchos les pasa, ¿no? Esperando la ensalada de fruta. No va más. La ensalada de fruta plástica en el kiosquito de al lado de la oficina. Ya fue. ¿Entendés? Entonces, estoy acá. Me armé mi emprendimiento con mucho esfuerzo, mucha lucha, y yo puedo estar hoy a la mañanita temprano acá tomando un café haciendo un video a ustedes. Como también podía estar haciendo solamente esto, pero decido compartirlo junto a ustedes para que vean que se puede hacer. A cada uno a su tiempo puede lograrlo. Y la verdad que esto para mí es un lujo. Espero que para también ustedes, y que de verdad Dios le dé la posibilidad que hagan esto y mucho más. Seguimos caminando. Bueno, ahora estamos en la famosísima Plaza de Merlo, otra más, escuchen eso, el campanario de la iglesia, así que bueno, me encantó, justito, voy a dar un paneíto acá, para que lo vean, y voy a mediante hacer también otras tomas, detrás mío allá ven blanco, la iglesia de Merlo, la capilla de Merlo, como ustedes más quieran llamar, y escuchen ese hermoso campanario, divino, ¿no? Y en una de las puntas dice Merlo, y acá lo verás, la Plaza Márquez de Sobremonte. Verás qué belleza. La muestro acá. Y detrás de allá se ven las sierras. Tengo una vista panorámica mucho más linda con el busto de San Martín, las hermosas palmeras haciendo su vida cotidiana, pero sí hay muchísimos turistas a pesar de todavía no ser la temporada alta, en un hermoso día soleado. Mirá la belleza de este lugar en Merlo que te regala para que lo disfrutes, un hermoso artista. Bravo, espectacular. Y le voy a decir a este tremendo artista que pare un segundo porque vale la pena aclarar algo. Ella se va a presentar. Su nombre es... Venecia Bravo. Pero ¿sabes qué? Yo vine hoy a grabar acá el video de Merlo San Luis y me encontré con esta joya acá. La anécdota no solamente que es una artista de la hostia y hace excelentes folclores. Ella misma te va a decir, ¿de dónde sos, Venecia? Soy venezolana. Ay Dios, esto es muy fuerte. Una venezolana tocando folclore argentino, no me digan que no, es espectacular. Yo solo lo puedo encontrar acá nada más. ¿Nos puedes regalar algo un segundito más? Claro que sí. Buenísimo. Vamos a ir con una chacarera. Perfecto. Eso. Vamos. Estamos en la puerta de la iglesia de acá de Merlo, San Luis. Te la mostramos.
y estamos a punto de entrar. No vi. Bueno, espero que te haya gustado el video de hoy. Acá en Merlo, en San Luis, me estoy despidiendo acá de esta hermosa plaza con un día de sol radiante, hermoso. Espero que lo hayas podido disfrutar. Espero que realmente mi consejo haya sido bueno y productivo para vos, porque mi idea, como siempre, es aportar en tu vida y mostrarte hermosos lugares, consejos y emprendimientos también. Te mando un gran beso. Nos estamos viendo próximamente en otro video. Chau, chau.